Vamos a ver así como se ve, amigos. El salto. ¡Agárrese, pasajero! Señor bendito. Esto es peligroso, amigos. ¡Cuidado, hombre! Terror, viejo. Es carreteras terroríficas. Ese es el mar. Bienvenidos a un nuevo video más sobre el canal. Bienvenidos, amigos. Hoy estamos aquí en Bus, no, en Tourist Bus Simulator. Amigos, estamos aquí que he venido, pues que me gusta esta moto y me la quiero comprar, amigos, pero el compa que me la quería vender, pues no está, viejo. Señor, buenas. No hay nadie, compañeros. Y la moto, pues la dejó allá afuera. Yo la he estado manoseando un poquito, pero el compa, pues no está. Y entonces, pues no importa. Luego vendremos, amigos. Hoy estamos aquí en Bus Simulador. No, Bus Simulador, no, amigos. Tourist Bus. Estamos en las Islas Canarias, muñeco. Hoy tenemos esta belleza, compadre, de autobús. Hermoso, este es el W906, algo así, no me acuerdo cómo se llama, allí con placa Ondu 22. Muchísimas gracias a los desarrolladores de este hermoso juego por pasarme esta maravilla de autobús. Gracias, gracias, de verdad se los agradezco un montón. Hoy vamos a hacer una ruta, amigos, que está lindísima, compañeros. Parece que la han actualizado y todo eso, o le han hecho algo por ahí. Está increíble, vamos para Ajuy y vamos a pasar por Pajares y Betancuria, y estamos por aquí nosotros. Aquí venden apartamentos o algo así, cualquier de estos los compramos un apartamento. Pero vamos, amigos, esta señora dice que no se quiere ir conmigo, que va a esperar el otro autobús porque dice que le da miedo conducir, o sea, le da miedo como conduzco yo. Vamos a ver nuestros queridos pasajeros. Buenas, ¿están bien todos? Sí, sí, señor, vámonos. Listo, listo, amigos, vámonos para allá, cerramos nuestra puerta. Me encanta, ¿eh? Está súper bonita, loco. ¿Vale? Arrancamos esta maravilla. Arrancamos. Perfecto, amigos. Primera vez que usamos este autobús. Espero que sea un autobús normalito, que no sea el autobús de la muerte. Quitamos el freno de mano. Metemos marcha. Ahí estamos, amigos. Vamos, pues. Vale, le damos aquí a la derecha. Suena bonito, suena bonito, amigos. Primera vez que lo pruebo, amigos. Primerita vez que lo pruebo, compadres. Escucho un sonido bien raro. ¿Esa niña que es de verdad o de mentira? Ah, es una estatua, loco. A ver, les cuento. Este autobús es muy delicado. Tiene buena velocidad. Apartamentos. ¿Dónde están los apartamentos? Yo quiero comprarme un apartamento. No, ese es el gimnasio, viejo. Por aquí hay uno que es apartamentos, amigos. Para comprar un apartamento y lo puedes adornar, amueblar y todo, ¿eh? Se ve increíble esta parte, amigos. Por aquí no habíamos venido. Hace mucho que no traemos Tourist Bus. Pero hoy sí le damos, amigos. Este autobús es un bus de la muerte también. Miren esta cámara, me encanta, loco, me encanta. Voy a dar un poquito de volumen, amigos. Dios mío, me asusta, amigos. Agárrense, amigos, busquen las palomitas. Recuerden que, pues, aquí en este juego, pues, siempre me he dado algunos tirones grandes por aquí, no sé por qué. Cojan las palomitas, busquen algo de comer, amigos. Para que se pongan contentos, porque esta ruta va a ser extrema, extrema, amigo. ¿Por qué es extrema, Ondu? Miren, amigos, esto es extremo, viejo. Esto viene aquí, lo extremo de lo extremo. Stop. Ya no tengo super chupo, lo tendríamos que ir a lavar cualquier día de estos, amigos. Arriba el Tourist Bus en las Islas Canarias. Me encanta cómo suena. Mire, mire, mire las curvas y las subidas, Dios mío. Tranquilos, señores pasajeros, no se preocupen.
todo esto va a salir bien. Lo tenemos fríamente calculado. ¿Vieron, compadres? ¿Vieron ese giro que hicimos ahí? No, amigos, esto es puro. Viene un carro, ¿eh? Ah, pues no, viene más allá. Esto lo tenemos fríamente calculado, amigos. Amigos, esto es peligroso, viejo. ¿Quién creó esta carretera? Dios mío. ¿Eso qué es? ¿El aire que suena? ¿Escuchan el aire, amigos? ¿Escuchan el aire, compañeros? Cosas un poco raras que se ven por ahí, amigos. Uy, tironazo, lagazo. Es el aire, amigos. Perdón, perdón, chicos. Es el aire, compañeros. Voy a tomar una fotito por aquí. Autobús nuevo, amigos. Es el aire, amigos. Ese es el aire. Bueno, vámonos, chicos. Vámonos, amigos. Ahora sí. Aquí no puede pasar un tráiler, viejo, o un autobús de los enormes. No creo que pase por aquí, ¿eh? ¿No me toca llevar gente por aquí? Espero que no, ¿eh? ¡Hola, buenas! Uy, vamos a dar la vuelta aquí, amigos, a ver qué hubo con esto. ¡Oh, qué chulada, viejo! Buenas, señores. Alguno que vaya para allá. No me quiero ir tan solo porque quiero llevar personas. A que sí está bonito, amigos. Díganmelo, por favor. ¿Va que está bonito? El nuevo bus. Lástima que no lo vamos a probar ahí. Ese es el aire. Qué susto, amigo. No sé si es que mis cascos están sonando re bien o qué pasa, pero se escuchan un montón de cosas. ¿Vieron, amigos? Este bus es demasiado brioso, amigos. Es como de esos caballos que tienen ahí algo metido, amigos. Para abajo, agárrense, chicos. Ustedes no se preocupen, que todo esto va a salir re bien, amigos. ¡Oh! Agarre, 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 cuidado, súbale, súbale, que va vacío. Así mira uno cuando va sentado ahí, viejo. Es demasiado, demasiado terror el que siente uno, cuando vas así, viejo. Y peor si ves un vato que va toda galleta ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, agarre, cuidado, hombre! ¡Uy, Dios mío, lindo! Eso, perfecto, amigos. No pasa nada, amigos. Estamos pasando por el pueblito este. Es un pueblito pequeñito. Tranquilo, tranquilo. Nosotros con autobuses somos muy peligrosos, ¿eh? Por eso creo que no los encargan muchos viajes en autobús, amigos. Creo que es por eso. Viene más carretera súper complicada, ¿eh? Ahí
Ahí estaría bueno. Vale, vámonos, amigos. Gracias a Dios que traemos un bus pequeño. Si trajéramos un bus enorme, o sea, largo, quién sabe que saldríamos de esta zona, ¿eh? Quién sabe, amigos. Lástima que hay esos tirones, viejo. No sé por qué me da esos tirones. Aparte que no lo he subido tanto los gráficos para que no diera esos tirones, pero la verdad no sé. Voy a ver si contacto a la persona que me contacta para pasarme los DLC y cositas así. De los creadores de este juego, para ver si podemos, si me pueden ayudar ellos o algo. Oh, miren, amigos, esto es un estacionamiento para relajarte mientras descansas de lo ajetreado que está esto, ¿eh? ¿Quieren la cámara interior? Ah, que les ha gustado esta cámara, amigos. No, esto es muy complicado, ¿eh? Ya en las curvas es complicadísimo, amigos. Es que no tengo el tanteo cómo va aquí atrás, ¿eh? Pero me gusta, me gusta. Por el momento no viene tráfico, así que lo vamos a ir un poquito pisando la línea blanca del centro. No, 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 qué miedo. Carreteras de terror, viejo. Es carreteras terroríficas. Ese es el mar. Tranquilo. Rápido, furioso. Miren, es que viene tráfico, ¿eh? Con eso, chicos. Aquí hay otro descanso. Sí, otro descanso. Hubo miradores aquí. Esto existe en la vida real, chicos. Esto existe en la vida real, amigos. ¿Y ese man por qué no le da o qué? Creo que está dejando que pasemos, chicos. Que está dejando pasarlos. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Es que no hay yo. Casi señales no veo, ¿eh? Señales casi no veo, amigos. Aquí tendría que estar cundido de señales. Solo esa señal que está ahí y la del frente. Miren ese barrio que está ahí, esa ciudad. Qué bonita, ¿eh? Ahí en el abismo. Puras curvas. ¡Adiós, muñeco! No sé si llevo... ¡Ay! Acabo de apagar el carro. Lo acabo de apagar. Espérenme, chicos, espérenme, espérenme. Lo vi apagado, amigos. Oh, perfecto, amigos, perfectísimo. Allá vamos, amigos. Es que no sé dónde puse el claxon, amigos. Para ver qué claxon tenía. Se ve de miedo, desde aquí adentro. Literalmente, amigos. Bueno, vámonos por aquí. No sé por qué los mandaba por ahí ese loco. ¿No hay salida ahí o qué? ¡Ah, Dios mío! Que hay una estación de autobuses aquí de nosotros. Nos toca llevar gente, amigos. Bueno, no viene nadie. Hacemos aquí la de nuestro barrio. Buenas, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Súbase, súbase, súbase rápido, que llevamos prisa.
Eso, amigos, ustedes pueden comprar ya este autobús ahí en Instant Gaming. Está totalmente ya para comprarlo. Y aparte, pues le han metido actualizaciones a este juego. Muy buenas. ¿Esta señora se va o se queda? Se queda. Vámonos. Vámonos, amigos. No sé ahora por dónde vamos, ¿eh? Espero que no sea la ruta super extrema. No, yo creo que aquí ya vamos un poco en planadas, amigos. Pero sí o sí, vamos para el mar, me parece, ¿verdad? Cerca del mar. El problema es que aquí el mar está cerquita por todos lados, ¿vio? Por allá estamos viendo el mar. Me está... dando tirones grandes. Cuidadito, por Dios. Dios mío. Agárrense, agárrense, chicos, agárrense. Crucero. Ah, ya estamos aquí, estamos cerca, viejo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a dar la vuelta. ¿Dónde hay que dar la vuelta, viejo? Las luces. ¿Por qué quieren ir a dar la vuelta aquí? Ah, no, es que ahí tenemos. Ah, puedes venir a dar la vuelta allá, amigos, pero veo algo flotando por aquel lado, ¿eh? Ah, vale, ya entendí, ya entendí. Aquí te dan la para que des la vuelta, amigos. A ver, la vamos a dar aquí, ¿eh? Ya que nos dan la opción de venir a la playini. Hombre, sin caernos de aquí, porque aquí hay un... Bueno, pues... Aquí hay algo, amigos. Aquí hay algo, compañeros. Por Dios, no vayamos a caer aquí, amigos. ¡Sube, mijo! ¿Esos carros están estacionados? No, 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 no. Buenas. Llegamos. Oh, hay que recoger a estos que están aquí. ¡Rápido, señora! ¡Rápido! ¡Rápido, amigos! Está súper bonito, ¿eh? A mí me gusta, amigos. A mí me gusta el juego. Está súper lindo. Por ahí lo pueden comprar, amigos, en Steam también. ¿Para qué voy a cerrar la puerta si está aquí la parada de autobuses? Es que véanlo, cómo es... Curioso, ¿eh? Venga, adentro, pues. Digo adentro. Hola. Buenas. ¿Nos vamos? Nos vamos, amigos. Uy, van súper pegaditos esos, ¿eh? Vale, vámonos allá, amigos. Ya estamos con nuestras personas aquí. Ajuy. Oyuy, ayuy. Ajuy. Es ajuy, ¿no? Sí, creo que es ajuy. A ver cuánto corre esta cosa. Esto tiene que correr bastante, ¿eh? Que vamos un poquito lejos, amigos. Vamos a poner la cámara de la muerte. Esa es cámara de la muerte. Mi primera vez con este tipo de autobuses, ¿eh? Andaba el pequeñito, el Coaster, pero este es diferente. ¡Oh, my God! ¿Cuántos kilómetros por hora vamos?
Stop. Dale, vámonos. Hoy hay poco tráfico. Uy, por ahí esa calle se puede ir uno, creo, Sí, ahí carretera, carretera oculta, carretera oculta, carretera oculta, carretera oculta, carretera oculta. Esa carretera va para allá, ¿la ven? Allá detrás de las palmeras. Es una carretera, amigos. Buenas. Adentro, adentro, rápido. No es un problema mío no abrir la puerta. Por ahí hay otra moto de las mismas, amigos. Oh, y sí parece que se va a llenar, Parece que se va a llenar, amigos. Hola, señor. Hola, buenas. Buenas. Hola. No, no se llena, viejo. Yo quería que se llenara. Cierra la puerta, pues. Vámonos, chicos. Vámonos, vámonos. Amigos, necesito dinero porque este autobús me lo compré con un préstamo, amigos. Aquí está, ese es el lavado de carro. Tuve que sacar un préstamo para comprar el autobús, No sé si ya no me van a dar algún otro préstamo porque ya debo mucho, amigo. Debo muchos préstamos. Me van a quitar el autobús. ¿Cuánto correrá? Yo creo que corre por lo menos uno. ¿Qué? Uy, Dios mío. ¿Unos 100 kilómetros por hora o cuánto? Ciento y algo, vaya, Ciento y algo, amigos. Uy, uy, uy. Tranquilo, el rapidito. Este autobús es una máquina, viejo. Le vamos a sacar los humos aquí, Pero es que no entiendo por qué esta carretera es tan loca. Vale, vamos a ver así como se ve, amigos. El salto. ¡Agárrese, pasajero! ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo era para restablecerlo? Al B, C, M, al fin. ¿Cómo era, amigos? ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. ¿Cómo era para restablecerlo, viejo? Dios mío, chicos. Mis pasajeros están volando. Espérenme, amigos. Déjenme ver y echamos un control. A ver aquí. Para restablecerlo, viejo. Cambiar. Restablecer vehículo en la calle. Barra espaciadora. Bueno, pues no quiero la barra espaciadora. Voy a ponerle yo. No, pues no. No me deja, amigos. Cancelar. Este tampoco. Tampoco. Tampoco, amigos. ¿Por qué no me deja? No sé. A ver, compadres. Ahora, chicos, vámonos. No se preocupen, amigos. Todo esto está totalmente. ¿Va a arrancar esta cosa o qué? Creo que está en el track.
chicos, ya estamos llegando a nuestro destino. La maldita puerta se quedó abierta. Ahora va. Vale, ahora sí, amigos, tranquilos, tranquilos. Ya está, amigos, recuperado, compañeros. Es que ustedes me dicen que corra, amigos. Y es que ahí había una curva muy peligrosa, ¿eh? Esa curva era peligrosa, entonces teníamos que tener cuidado. Es que la sensación de correr, ¡ah!, de correr, viejo, es increíble, ¿eh? A ver, hicimos bien la curva. Lo que pasó es que no desarrollamos rápido el este. Vale, chicos, déjenme ver porque no sé por dónde voy, ¿eh? Esto viene por aquí, luego... ¿Por qué me está...? No, yo no voy a ir hasta allá, estás loco. No voy a ir hasta allá, compadres. ¿Vas para allá o qué? ¡Dale, pues! Le da miedo meterse. Sí, aquí vamos a dar la vuelta, amigos, y jalamos para atrás, que es donde vamos a entregar ya a nuestros pasajeros. Aquí, aquí, aquí nomás. Solo hay que esperar que no venga nadie, pues, para no provocar un accidente. Vale, vámonos. ¿Cómo vamos a ir a desperdiciar combustible hasta allá, amigos? Eso es mentira. Porrazo de gente aquí, viejo. Venga, súbale, súbale. ¿Esta gente dónde vive, viejo? ¿Por qué vienen hasta esta parada de autobuses? Creo que viven en aquel pueblito allá y vienen hasta aquí, ¿eh? Vale, vámonos. Vámonos, chicos, vámonos, chicos. Nosotros podemos entregar todo esto. Estos señores van bien, amigos. Bien armados. No pasa nada, amigos, no pasa nada, la carretera está libre. Yo puedo hacer mi rebase normalito. Viene la rotonda, no sé si frenar. Sí, sí vamos a frenar, amigos, sí vamos a frenar. Lo que pasa es que sí vamos a ir rápido, pero no vamos a frenar. Ah, sí, estamos aquí cerca, viejo. Dale, buenas. Ha llegado el señor de los pasajes. Un restaurante por aquí. ¡Ey! ¿Qué hubo? Se cayó una cosa ahí. ¿La vieron? Miren qué bonito el autobús que está ahí, amigos. A ver, salgan, por Dios, de mi hermoso autobús. Tiene modo foto, ¿no? Eso, amigos, ahí entregamos todo, amigos. Se ha realizado la parada. O sea, eso. Bueno, señora, ¿qué tal? Voy por aquí, amigos. Voy por aquí. Ha subido de nivel. He subido de nivel, chicos. He subido de nivel, amigos. Miren qué bonito por aquí. ¿Aquellos son hoteles o qué? Imagínense que se pudiera coger un carro de estos, Que se pudiera conseguir un carro de estos, amigos. Estaría fenomenal. ¿Y este lo puedo agarrar? ¡Ah! ¡Puedo coger los carros, viejo! ¿Qué hubo con esto, ven? ¡Puedo coger los carros! ¡Choque! ¡Boom! ¡Tú, préstame tu carro! ¡Préstame tu carro!
Ahí estamos, amigos. Vamos al lado, amigos. Miren la máquina queriendo. ¡Choque! Queriendo llevarse la máquina el carro, ¿eh? Estaría bueno coger un camión, amigos. Un remolque, ¿eh? ¿Se imaginan, loco? Increíble, ¿eh? Dios mío, se puede coger, amigos. O sea, se pueden agarrar, como ustedes quieran llamarle. Coger. Amigos, cuídense. Gracias por ver mis videos, amigos. Suscríbete para más. Y los vemos en la próxima. Muñecos. Chao. Y adiós, señor Bus. De jalar, señores. Bye.